nombre es David Godoy y espero que estén teniendo un rico, sabroso, pero siempre hermoso día. El 2017 estuvo lleno de spinners virales, Semamú, Semamut, Semarnat, Semalmerc, Sepaputas. Este 2017 para mí fue uno de los más increíbles y la verdad que quiero aprovechar este video y unos pocos minutos para decirles lo mucho y muy agradecido que estoy con ustedes, ya que me han apoyado tanto en mi canal como a mi persona, y este año pasaron cosas increíbles, a pesar de que les voy a contar un poco cómo fue este año, ya que ustedes me han conocido como por las cosas que miran en los videos, cuando busco entretenerlos, pues les voy a contar un poco cómo fue mi año. Les cuento. Este 2017 pasó algo muy raro. La verdad que al principio del año no tenía nada de creatividad, nada. O sea, se me murió por completo. Yo en realidad no sabía qué hacer en el canal y no sé si se dieron cuenta, pero para los que me siguen así bastante, subía un video cada mes o cada dos meses y pues la verdad es porque estaba terminando la universidad. Así como lo ven, este año terminé la universidad. Muchos piensan que tengo 18, 19 años, pero no, tengo 24. Ya estoy viejo. Como les estaba diciendo, este año terminé mi carrera en la universidad y para los que se preguntaban, estudié publicidad. O sea, al fin cerré este año mi carrera, publicidad. Soy publicista. No, no estudié comunicación, soy publicista. Y mercadólogo, no, soy mercadólogo de publicidad. Como estaba cerrando mi carrera, yo pensé que este canal lo iba a abandonar un poco, y es que la verdad a principio de año sí lo abandoné. Pero lo bueno fue de que se vinieron grandes actividades durante todo el año. Y es que la primera actividad del año fue de que conocí a Mario Ruiz y a Juan Pablo Jaramillo, dos creadores de contenido que son muy conocidos a nivel mundial y son colombianos. Creo que la mayoría de ustedes estuvieron en ese evento y pues ahí pude conocer a bastantes de ustedes. Yo sé que no se los he contado, pero lo que ha sido el 2016 y el 2017 ha sido uno de los años más extraños y más duros de mi vida. Creo que desde el 2015 he vivido experiencias que me han hecho, no sé si crecer y madurar, pero he vivido experiencias que me han hecho cambiar mucho mi mentalidad en base a muchas cosas de mi entorno. Que desde el 2015 han pasado tantas cosas extrañas en mi vida que creo que es como una montaña rusa. Es de sube y baja, sube y baja. Y aunque no se los he contado, hace poco les hice una broma donde decía que me iba a ir de YouTube. Hace dos años eso no hubiera sido una broma, o inclusive hace un año no iba a ser una broma. Estuve a punto de dejarlo. Y no era porque no fuera famoso o no era porque no ganara dinero. Estaba pasando por momentos no eran muy gratos para mí, personales y familiares. Este 2017 pasaron cosas increíbles, conocí personas increíbles, personalidades del internet, así como ya lo mencioné, Juan Pablo Jaramillo, Mario Ruiz, La Divaza, y a los chavos del elenco de Enchufe TV. Con mis videos y mi vida en internet antes, creo que no era muy transparente del todo. Ahora intento ser más transparente con ustedes, que ustedes conozcan un poco más de mí, a tal nivel que si se han dado cuenta, mi mamá ahora sale en los videos y dice que me hace muy feliz de que ustedes la acepten y les gusten los videos junto a ella. Finalizar este video, les quiero agradecer por este gran año, de que sin ustedes este canal no tendría razón de ser. O sea, lo que hago es por y para ustedes. Esta familia creció muchísimo más. El año la comenzamos creo que con 19 mil personitas y ahora ya somos 35 mil, y espero que este año seamos más, porque esta familia va a seguir creciendo. Les deseo lo mejor para este 2018, les deseo muchos, pero muchos éxitos, les mando un gran abrazo, las quiero y los quiero mucho, en serio que sin ustedes no tendría esto razón de ser. Mi nombre es David Godoy y espero que tengan un muy buen 2018, les deseo lo mejor, ¿ok? Nos vemos en el 2018, el siguiente lunes.